Bienvenidos, mis estimados amigos, al tercer encuentro o encuentro 3, inteligencia artificial, tecnología, arte, como le quieran llamar. Muy bienvenidos. Gracias por estar por acá y salud por vernos otra vez. Salud y gracias por el encuentro y el espacio. Muy contento, muy Bien. contento. Lo que estaba diciendo es que es muy difícil para nosotros. Nos conectamos y ya empezamos a sacar cosas y cosas y cosas. Una señal de amigos de verdad, una señal de amigos de Eso, verdad. esto ya es un grupo de amigos, no es un grupo de Sí. divulgadores. No, no, no. Exactamente, sí. Qué bueno que hemos superado esas relaciones tan espectaculares y tan banales, ¿no? O sea, ya nos conocemos, ya somos amigos. Bueno, ustedes no conocen a Mateus A mí me físicamente en falta. persona todavía, pero pues Falta la ya parte está el vínculo. física. Mateus está siempre en mi casa, aunque él no lo sepa. Falta que conozcan mi avatar físico. Todos los Tu demás ya los cuerpo. conocen. Sí. Oye, Mateus, ¿y por qué esco o quién escogió el tema de inteligencia artificial? Pues se propuso en el grupo que traemos, digo, sospecho que por parte por lo que estoy estudiando acá, pero también por todas las noticias que están brotando, las cosas que están sucediendo, por las preocupaciones y las esperanzas que hay. Entonces, pues nada, fue como de costumbre una cosa que nació orgánica, no fue algo Va. así como que Si no me equivoco, planeamos. creo que Santiago ya tenía más o menos como un argumento de entrada o de partida o un par de diapositivas que querías compartir. Digo, si quieres, Creo puedes que poner tú el sí. antecedente, Mateus, o partimos de lo que Sí, quiere pues presentar Santiago. sí, claro, lo que Santiago me propuso fue, oye, Mateo, te voy a mandar un par de imágenes que desarrollé. Ahorita nos platica Santiago cómo estuvo el proceso, la ideación, cómo fue. Y las comparto, aquí las tengo y podemos empezar la conversación con esto. Yo también les pasé a ustedes dos Dos ligas de videos. YouTube, ¿sí? Dos videos y para que los platiquemos, porque es un tema ahí de, uno de esos videos lo vimos en clase. De la maestría y el otro lo encontré pues investigando. Entonces me gustaría ponernos en la mesa para que platiquemos un poco de qué es inteligencia artificial, qué significa eso, qué tanto humo hay, qué tantas promesas, qué tantos miedos son fundamentados, qué miedos no son fundamentados. Y tenemos también un tercer elemento que fue lo que compartió Santi también de los entregadores de pizza automatizados en España que ya van a empezar. Pero bueno, empezamos, Santi, si quieres, adelante. Y los que Bueno, quieran, por yo favor. sugería el tema sobre todo por enhorabuena por tu máster, precisamente por tu nueva orientación académica y porque además creo que es un tema que cada vez está más de moda, al igual que temas como el transhumanismo y cosas así. Y creo que desde un punto de vista pues, filosófico, antropológico, social, es un tema interesante a tratar. Y me parece bastante bien que estemos los cuatro platicando sobre ello y que la gente tenga interés en ello. Entonces, yo le he pasado a Mateus dos diapositivas que una no la he hecho yo, una la hizo un usuario de Internet en la herramienta llamada de inteligencia artificial DALL-E 2. Y la segunda sí la hice yo en otra aplicación llamada DreamScape. La primera se titula Salmón nadando en un río. Si Mateus puede poner, por favor, la diapositiva, quiero que Diego y Nahuel la vean y que la Sí. comenten con nosotros. Ahí va. Oh. Esto es un salmón nadando en un Bien, explico la diapositiva. En la aplicación DALL-E, al poner una descripción, un texto, se supone que la llamada inteligencia artificial, que no hace más que recopilar información y procesarla de alguna manera, pues al ex explicarle, simplemente escribirle salmón nadando en un río, aparece esto. ¡Qué Trozos de puta salmón genialidad! que tienen un aspecto bastante rico, bastante saludable, pues Pintado, nadando en un ¿verdad? río. Lo Por cual fin. da a entender que la inteligencia artificial procesa la palabra salmón de una manera un poco peculiar. Que también digo una cosa, yo creo que un oso ve esto y lo agradece porque le quita trabajo, no tiene que matar al pez ni comérselo cuando salta, sino que ya está hecho, cosa que está muy bien. Pero bueno, aquí está, digamos, la parte divertida de estas aplicaciones como DALL-E o DALL-E Mini, que se ha hecho muy famosa, entre otras cosas porque hay Sí, un perfil en Twitter que es que gratis, prácticamente ¿no? son memes. Sí, oigan, de hecho, si quieren, en un cuarto momento, ¿verdad? Después de que platicamos de las primeras tres, yo tengo una cuenta de DALL-E, yo me registré hace mucho y me llegó Ah, buenísimo. la Yo creo invitación del que alfa. estaría bueno hacer un par de Sí, experimentos. Yo creo que, a hacemos ver, unos en o sea, vivo, claro. antes de pasar a la siguiente slide, o sea, creo que vale la pena que comentemos un par de cosas sobre. No, y si quieres, déjala en pantalla, Mateus. O sea, No, creo no, que. continúa, ahorita hacemos Sí, otro. creo que vale la pena comentar un par de cosas sobre esto, ¿no? O sea, sobre, a fin de cuentas, la imposibilidad de la programación sin los sesgos antropocéntricos.
O sea, porque, o sea, si te fijas, lo que hace descaradamente un programa como DALL-E es que busca o googlea o organiza las bases de datos de imágenes que tenemos disponibles en Internet según los tags que nosotros les hemos asignado a la imagen. Y de alguna manera, como el lenguaje es un proceso de nombramiento de los fenómenos físicos, pues claro que a fin de cuentas la relación entre significado y significante se actualiza con el tiempo. Por ende, la relación que nosotros tenemos con el salmón como símbolo que representa en el mundo este pescado, pues es una relación de consumo. No es una relación en el ámbito natural de la existencia del animal en su ecosistema, su relación con el medio ambiente, sino la relación que nosotros tenemos con la palabra salmón ya es predominantemente una palabra mediada por el consumo del salmón, no por el salmón como un animal que está en un medio ambiente. Pero lo interesante aquí es que la inteligencia artificial revela esa primacía de la relación de consumo sobre una relación natural, ¿no? En el sentido de nuestra relación con el salmón es una relación en primer orden de consumo, y en segundo orden podrá ser un nombramiento de una especie más dentro del reino animal. Pero el algoritmo lo sabe muy bien, como nuestro sesgo lo dicta muy bien, ¿no? El salmón es algo que se come, es un pedazo de carne de pescado naranja que está en nuestros platillos y es parte de nuestra alimentación. No es un pescado. O sea, ni siquiera es ese color. Claro, pero DALL-E no tiene ningún tipo de intencionalidad ni voluntariedad a la hora de realizar esa imagen, que claro, a nuestros ojos es una imagen graciosa. A mí me ha hecho mucha gracia. Fue noticia en España, salió en La Sexta, y evidentemente pues llama la atención, ¿no? Que le pongas salmón nadando en un río y salga esto. La segunda, todavía no la pongas, Mateus, porque quiero poner en contexto. Nada más quiero hacer un comentario aquí. Disculpa, nada más hacer un comentario aquí. Digo, para partir con una base un poquito más robusta para los que nos estén escuchando, yo pienso que hay que tener cuidado con cuando usamos el término inteligencia artificial, porque nos podemos referir a 800 cosas diferentes, algo muy, muy diferente. Entonces, una recomendación, la primera gran distinción que se podría ver, que es una cosa que podemos platicar muy fácil, sería la distinción entre inteligencia artificial estrecha e inteligencia artificial general. Entonces, inteligencia artificial estrecha sería lo que son algoritmos, sistemas visuales, procesadores de lenguaje natural, todo esto, ¿verdad? Chatbots, todo eso es inteligencia artificial estrecha. Y inteligencia artificial general sería algo que no hay, que todavía no existe, ¿no? Y hay quienes defienden que teóricamente sería posible, pero no sabemos si faltan 40, 400, 4,000 o 40,000 años para llegar a hacerlo. Y claro, hay quienes piensan que no deberíamos de hacerla. Inteligencia artificial general sería algo con una mente, con intencionalidad, con todo esto. Entonces, al hablar de DALL-E, son modelos algorítmicos visuales entrenados por personas. ¿Y qué usan para entrenar esos modelos? Lo que está disponible en Internet. Entonces, ¿qué hay en Internet? Pues muestreo de fotos y de palabras. Pero si pensamos que, o sea, hay una serie de conversaciones en Internet, pero si comparamos las conversaciones que existen en Internet con las conversaciones que pueden existir en el mundo, no se compara porque el lenguaje es generativo. Entonces, simplemente lo que se ha capturado es lo único que pueden usar estos sistemas. Solo para una base ahí de lo que hace DALL-E. Sí. Digo, no sé si quieren comentar algo más, no abuelo Santiago. No. Yo, si me permitís que explicar un poco la segunda diapositiva, agradezco a Nahuel la... No la pongas todavía, espera, que quiero poner en contexto. Yo quería poner las dos imágenes para que a partir de ella, pues luego cada uno pues, podamos hablar de a donde yo quiero llegar. La segunda sí la he hecho yo, entre comillas. Es decir, no me la he encontrado por internet, sino que yo utilicé una herramienta llamada Dreamscape, que también realiza imágenes de manera gratuita durante un tiempo, porque luego, una vez que has pasado el tiempo determinado para hacer imágenes, pues tienes que registrarte y pagar. Y bueno, es la primera imagen que yo hice con este tipo de programas. Luego utilicé otros como Midjourney, etc. Midjourney. Y voy a poner en contexto. La primera imagen que yo hice con inteligencia artificial, yo doy por hecho que los tres habéis visto la película Blade Runner. Sí, claro. Sí, la película de 1982, no la nueva, la original, de 49. Por supuesto. La original dirigida por Ridley Scott. Bien, ¿qué texto he puesto yo? Lo hice en inglés, para esta imagen. Bueno, pues puse el monólogo final de Roy Batty cuando está muriendo y
está delante de Harrison Ford, de Rick Deckard, se sienta a su lado después de haberle salvado la vida y le dice las famosas palabras. Espera, todavía. Le dice las famosas palabras, que es lo que escribí. Yo escribí esto. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Esa es la traducción en español de ese famoso monólogo, probablemente el monólogo más famoso de la historia del cine. Yo puse en Dreamscape ese texto y salió esa imagen que ahora Mateus va a poner. A ver. Para que la comentemos. Ah, qué chingón, güey. Así se puede poner un poco más grande. Eso es decir, sin darle más información, Dreamscape hizo esta imagen que a mí me resulta estéticamente muy bella, con un potencial visual enorme. A Alicia la ha visto y le parece horrible y sin alma y sin vida, o sea, a ella le parece horrorosa, pero evidente, entre otras cosas porque no hay un rostro definido, el replicante que aparece a la derecha se le ve un poco más la cara, pero tiene una expresión como de muerto, como moribunda, y los otros dos no se les ve el rostro, pero se puede interpretar lo que Dreamscape lo que interpreta como naves de ataque en llamas más de allá de Orión y los rayos C brillando en la oscuridad, todo eso mezclado lo plasmó en esta imagen. Y yo quería compartirla públicamente con vosotros y con el resto de gente que nos está viendo, porque me parece que de la misma manera en que la inteligencia artificial puede hacer una imagen graciosa en base a la información que recibe, en tanto que para mí no es más que una mera herramienta para trabajar y para realizar tareas, sin embargo también a través de ella y realizando y poniendo una información determinada, una IA llamada IA puede realizar imágenes de una factura estética visual tremendamente poderosa como esta. Por lo menos a mí me lo parece. Pero ya os digo, a Alicia le parece horrorosa y le parece el mal esta imagen. ¿Quién es Alicia? Mi pareja. Tu pareja. Ya. Claro, la que Nahuel y Diego la conocen. La cuestión es que, y aquí es donde yo quería llegar, es la siguiente. Independientemente de que se puedan reproducir con estas tecnologías una cierta tecnofilia o una cierta tecnofobia que se han dado en otras circunstancias históricas, por ejemplo, cuando surgió el maquinismo de la revolución industrial, mucha gente vio los luditas, que eso iba a quitar el trabajo a muchos trabajadores, cosa que ocurrió realmente, pero también generó otras funcionalidades profesionales. Con esto que se llama inteligencia artificial puede pasar lo mismo. Ahora, y aquí es, si queréis, donde yo quiero introducir el debate. A mí me parece que lo problemático es el propio término inteligencia artificial como tal. ¿Por qué? Porque la inteligencia como rasgo que permite a cualquier organismo y particularmente el humano adaptarse a unas circunstancias y actuar en base a ella para relacionarse con su entorno, incluso modificarlo, un ente, una entidad artificial como una computadora, por muy evolucionada que sea, yo lo que sostengo es que jamás la va a tener. Bien. Y por tanto, lo que yo sostengo... Una pregunta, ¿quieres que deje la imagen o ya nos pasamos a platicar los cuatro? Porque... Pues como quieras, si la quieres quitar, la quitas, si no la dejas. Pero... Sí. Es que nos va a poner muy chiquitos acá y creo que los que... Vale, quítala, pero bueno, que ya he conseguido dejar aquí mi obra de arte. Está excelente, tómenle foto, sí. O sea, guárdenla. Porque no puedes dejar la imagen en chica, Machi, pero no es a nosotros en grande. No, hasta mi conocimiento no. Ya, yo si queréis os la paso por correo para que la tengáis y la uséis como queráis, la podéis comentar por vuestra parte. Si quieres la ponemos en el video con una liga en alta definición. Vale, la cuestión es que a mí me parece que el concepto, la idea misma de inteligencia artificial es problemática, es oscura y es confusa. Desde un punto de vista antropológico, de filosofía de la ciencia o de propia ontología, me parece problemático. Yo no lo llamaría inteligencia artificial. Yo lo llamaría simplemente tecnología muy avanzada, informática, que procesa información y datos para realizar determinadas tareas. Y yo creo que es una tecnología muy potente, que bien utilizada, puede ser muy provechosa para los seres humanos, pero hay que saber cabalgarla para que no pueda, digamos, convertirse en un problema. Y simplemente quería decir eso, que me parece que, y es donde queréis que discutamos, que la misma idea, la conjugación de palabras, inteligencia más artificial,
me parece problemática porque yo considero, desde mi perspectiva materialista, que una inteligencia no puede ser jamás artificial, tiene que ser necesariamente orgánica, simplemente. Bien, bien, estoy de acuerdo. De hecho, hay muchas personas que están de acuerdo también con nosotros, de que están, porque lo que parece ser que se están haciendo en esas máquinas no es exactamente cognición, dicho como lo que significa cognición o inteligencia. Lo que están haciendo son réplicas estadísticas, matemáticas, algorítmicas, que son reglas basadas en números, tema digital, es un paradigma digital, cuando todo lo que hacemos nosotros es un paradigma muy diferente. Hasta hay quienes dicen que lo que hacen sería más bien un tipo de percepción, no de cognición, en donde detectan con sensores y hacen unos y ceros, y empiezan, y a través de trabajos perceptuales, hacen ciertas conclusiones y todo, y proponen ciertas ideas. El tema es que, y de hecho yo sugerí en el departamento en el que estamos, que estoy estudiando, sugerí que están platicando sobre ideas del doctorado, de cómo se llamaría el doctorado, y yo no voté por que el doctorado se llame Ética de la Inteligencia Artificial, porque yo pienso que inteligencia artificial es un término que tiene vigencia. Yo propuse más bien hablar que el doctorado se llame, digo, claro que no es como que mi voto va a valer mucho, pero la propuesta que hice fue que se llame, digo, la opción por la que voté, no es como que yo la inventé, pero es la ética de la ciencia y la tecnología. Lara está de acuerdo. Lara está de acuerdo. Ya, es que de acuerdo como ser orgánico que es, claro. Disculpen. Pero de acuerdo, adelante. Entonces, a mí me gustaría escuchar a Nahuel ahora. ¿Qué te parece, Nahuel? Sí, estoy de acuerdo. Creo que hay varias cuestiones. Me parece que la responsabilidad teórica primero es limitar qué de todo esto es un problema de la filosofía y qué no. Hay cosas que son problemas de la filosofía, hay cosas que son problemas de la política o la tecnología, o la técnica, que tampoco es lo mismo. Entonces a mí me parece lo siguiente. Hay una serie de autores que aparecen a principios del siglo XX preocupados por el avance de la técnica, desde la Escuela de Frankfurt en adelante, pasando por Gilbert Simondon, llegando a Paul Virilio, Jean Baudrillard, el mismo Benjamin analizando la percepción del cine. Y me parece que ustedes dijeron un par de cosas muy interesantes que nos permiten conectar con alguna de estas reflexiones. Yo no sé si puedo se puede compartir pantalla, porque hay una pequeña... Claro que sí, mira, dame un segundo. Listo, ya puedes compartir pantalla. Puedo compartir pantalla. Bien, bueno. Entonces, quería compartirles una breve cita de un autor que se encargó, está hace poco, hace un par de décadas nomás, Paul Virilio, de analizar el impacto en la percepción visual de la reproducción técnica de las imágenes, que por supuesto no es un problema que surge en la segunda mitad del siglo XX, es un problema que ya lo había identificado incluso Heidegger cuando se preocupa por la técnica, pero que me parece que Paul Virilio, siguiendo un poco algunos intentos de avance que Benjamin y Adorno habían tratado de tener en relación a la percepción, la técnica y el cine y la fotografía, me parece que Virilio logra como sistematizarlo, logra darle como un tinte más acabado. Por ejemplo, en esta cita nos dice lo siguiente, este texto está sobre es un extracto del texto que se llama La máquina de visión, donde Virilio piensa al ser humano como una máquina a la cual se le altera el proceso mismo de visión a partir de la rapidez y la superposición de la circulación de imágenes. Muy interesante para pensar hoy nuestra relación con las pantallas, las redes sociales, la imagen, ¿no? Entonces nos dice, en el momento en que se prepara la automatización de la percepción, y acá esto ya hay una cuestión interesante, porque ya podemos pensar que quizás habría una distinción antropológica entre una ontología del problema y una cuestión más de la percepción. O sea, la técnica como tal, la inteligencia artificial, ¿genera modos de subjetividad nuevos? ¿Altera la percepción, pero sin generar nuevos modos de subjetivación? ¿Podrías acercarte un poco al micrófono, por favor? Te escucho un poquito bajo. Sí. Perfecto. Entonces, Gracias. Estamos ante un problema de alteración de la percepción, estamos ante un problema ontológico y antropológico de modificación de los procesos de subjetivación, o sea, de una nueva configuración de la conciencia humana. Me parece que ya el primer renglón introduce esto, ¿no? La automatización de la percepción, la innovación de una visión artificial, la delegación a una máquina del análisis de la realidad objetiva,
convendría volver sobre la naturaleza de la imagen virtual, imaginería sin soporte aparente. Esto es muy interesante, lo primero que hace Virilio es separar el soporte material de la imagen. Sin otra persistencia que la de la memoria visual mental o instrumental, podríamos agregar acá, del público espectador. O sea, la imagen no está materialmente en ningún lado más que en una reproducción mental visual a escala global que nosotros mismos reproducimos. En efecto, dice Virilio, hoy no se puede hablar del desarrollo de lo audiovisual sin interpelar igualmente ese desarrollo de la imaginería virtual y su influencia sobre los comportamientos. Segunda conclusión fuerte, la alteración de la percepción genera una alteración de los comportamientos, con lo cual nos hace sospechar la alteración o la producción de nuevos modos de subjetividad humana. Porque acá aparece toda una cuestión de psicología social, de cómo cambia el comportamiento humano a partir de la alteración senso-perceptiva, que es algo que Benjamin en los años 20 va a llamar el shock. O más aún, sin anunciar también esta nueva industrialización de la visión, la expansión de un auténtico mercado de la percepción sintética. ¿Por qué sintética? Porque Virilio va a decir que el poder de la inteligencia artificial o esta máquina de visión tiene que ver con la rapidez con la que une y pega imágenes. O sea, el poder de alteración de percepción y la forma de producir nuevos modos de subjetivación tiene que ver con la rapidez y la inmediatez, la síntesis de imágenes. Una síntesis que no olvidemos que Hume la había puesto en la Facultad de la Imaginación en el siglo XVIII. Y ahora eso queda en jaque, porque si ya no es la imaginación la que vincula imágenes, como en el antiguo cognitivismo sajón, la pregunta es ¿quién está vinculando imágenes por nosotros? Entonces cerramos con lo que eso supone, cuestiones éticas, y no solamente las de control y vigilancia con el delirio de la persecución que supone eso, sino sobre todo, acá le pega Foucault, sino sobre todo la cuestión filosófica de ese desdoblamiento del punto de vista, de la división de la percepción del entorno entre lo animado, el sujeto vivo, y lo inanimado, el objeto y la máquina de visión. Me parece que es un fragmento clave porque nos plantea grandes problemas filosóficos en torno a la circulación virtual y artificial de las imágenes, y nos permite ver cómo la filosofía está tratando de responsabilizarse por esto y por sus connotaciones humanas, o sea, cómo alteran la definición y la antropología de lo que el ser humano es o puede o debe ser, ya desde comienzos del siglo XX. Para cerrar, para abrir y como pasar la palabra, yo comparto que aunque los procedimientos sintéticos de alteración de la sensopercepción del público, de imágenes, de virtualidad, etcétera, generen procesos de subjetivación diferentes, que Simondon los va a llamar procesos de individuación, que después lo voy a comentar, me parece que, sin embargo, es imposible que la inteligencia artificial llegue a ese famoso punto cero del que se está debatiendo en el posthumanismo de hace 2 décadas, que es la idea de que si van a lograr ser lo suficientemente complejas como para desarrollar autoconciencia. ¿Y por qué me parece que es imposible? Porque complejidad no equivale a autoconciencia. No es la complejidad de una conciencia lo que la hace ser autoconsciente, sino otra característica estructural. Bien. Ah, Diego, estás en mute. Si quieres, quítate el... Listo. Dale. Y de hecho, creo que, Mateus, no estaría de más, creo que dejar la frase un ratito en pantalla, porque quiero hacer un comentario sobre el texto que puso Nahuel. Entonces, Nahuel, si lo puedes regresar. Ah, dale. Bueno. Sí, no pasa nada. Nada más para... Vas a leer. Okay. Dale. Ahí va. Sí, nada más para hacer un par de comentarios, porque me encantó la cita que compartiste, la verdad es que qué buena. Y mira, y justo un poquito lo que comentaba antes también sobre el problema de esta imagen sobre el salmón nadando, ¿no? O sea, a fin de cuentas es, ¿quién es el que hace la conexión entre la nomenclatura de este objeto se le caracteriza como salmón? Esto es lo que nosotros entendemos como salmón, ¿no? De todo este estímulo que nosotros recibimos del mundo material, pues nosotros somos sensibles a este mundo material, recibimos el estímulo color, tamaño, textura y demás. Pero ¿quién es el que hace la conexión entre todas estas variables para determinar un objeto de estudio? O sea, ¿quién es el que hace ese trabajo? ¿Ese trabajo es delegable? O sea, ¿la inteligencia artificial en algún momento va a ser capaz de hacer ese trabajo de decir, ah, es que si es naranja y vive en el agua y se puede comer, es un salmón? O sea, ¿quién es el que hace realmente la relación entre estas variables para poder atribuir y constituir este objeto de estudio? Y aquí es donde concuerdo con Nahuel de decir, pues, ¿en qué momento vamos nosotros a ser capaces de replicar
esa capacidad que concuerdo contigo, que no necesariamente es complejidad en el sentido de, sinónimo de autoconciencia, para poder atribuirle al mundo estas nomenclaturas, ¿no? Porque, a ver, si la máquina fuera simplemente un aparato sensible, pues lo que percibiría es un flujo indistinguible de estímulos. O sea, ¿quién es el que hace la distinción entre los estímulos que recibe del mundo? O sea, ¿dónde está? Eso para mí es gran parte de lo que constituye la conciencia. La capacidad de distinción entre los estímulos que recibimos del mundo objetivo material. En fin, si nosotros programamos simplemente un sensor, pero no le ponemos al sensor criterios para distinguir entre los estímulos que recibe, el sensor simplemente va a recibir estímulos, ¿no? Y de nuevo, nuestro cuerpo es un gran sensor multisensorial, pero hay algo que hace capaz que nuestro sensor multisensorial distinga entre los diferentes estímulos y atribuya al conjunto o relación de estos diferentes estímulos un cierto concepto. Y ve, les quería leer algo. Creo que están familiarizados con Whitehead, ¿no? Alfred North Whitehead, que es el de ontología de procesos, ¿no? Y decía, a ver, la ontología de procesos sociales hace un mejor sentido de la evidencia que justifica la emergencia de un antiesencialismo, porque en primer lugar lo que hace es que esto nos aleja de la creciente expansión de una idea idealista de un esencialismo de las cosas, ¿no? Y de nuevo, fíjense cómo la foto del salmón producida por la inteligencia artificial es antiesencialista. El salmón no tiene una esencia, sino que nuestro proceso de relación social y ontológica con el salmón es lo que produce la esencia del salmón. Y es como lo decía Marx, la existencia produce la esencia. La esencia no antecede la existencia de las cosas. Es en sí cómo nosotros nos relacionamos con el mundo que produce a través de los procesos de nuestras relaciones con las cosas su esencia como un resultado de esas relaciones. Y de nuevo, aquí lo interesante es, ¿podría la inteligencia artificial sin una necesidad? Porque, a ver, aquí le estoy atribuyendo una cierta responsabilidad a la necesidad, al uso, al humano reproduciendo la naturaleza aquello necesario para vivir. Como la inteligencia artificial o cualquier sensor sensible, si no tiene una necesidad, ¿cómo puede atribuirle a estas variables aisladas un cierto concepto que produzca una ontología como proceso? Yo creo que, perdón, ahí quería acompañar una cosita que dice Diego. Me parece que precisamente el paradigma relacional perceptivo, uh-huh, es decir, esta idea que ya la había planeado en su momento el gran filósofo empirista inglés que fue Berkeley, que dijo ser es ser percibido, mientras que no hay percepción no hay ser, pensemos que actual la premisa, me parece que en un esquema de percepción como relación o percepción como existencia, o en otras palabras, no existe aquello que no es percibido o percibible, uh-huh, me parece que lo que se desdibuja justamente es el concepto de una ontología fuerte. Justamente lo, claro, que se abandona es el concepto de una ontología para darle prioridad a una dimensión perceptiva de la existencia, ¿no? Incluso más allá de la materialidad, porque lo que tiene de interesante el esquema perceptivo como definición de la sociabilidad y la socialización es que justamente se despoja, se saca de encima la pregunta por el ente. Claro, por la cosa, por la cosa en sí. Exacto, lo que importa es que observes y que sintetices información. Las relaciones, ¿no? Exacto. Sí. Pero digo, más allá de o sea, claro que son, como bien mencionó Nahuel, no son problemas puramente filosóficos, ¿no? Claro que el aspecto ético definitivamente está dentro del campo de la filosofía, pero son problemas multidisciplinarios. De hecho, son temas profundamente sociales, políticos, tecnológicos, de desigualdad. Y yo quiero llevar la conversación un poco también a... pasando al segundo momento de la conversación. Oye, excelente frase, Nahuel, me gustaría que me la compartieras para darle doble. Súper buena, güey. Sí. ¿La puedo usar comparto de vuelta? No, que me la mandes para yo leer. Después te la por paso. WhatsApp, sí, al grupo. Con calma. Sí. Y quiero llevar esto, en un nivel conceptual me gusta por dónde vamos y hace mucho sentido. Una cosa importante que mencionar con lo que Diego dijo sobre quién, es que estos son modelos matemáticos probabilísticos. Lo que hacen es que sugieren probabilidades. ¿Y cómo se hacen? Son entrenados. ¿Cómo son entrenados? Por personas. Son personas que dicen, mira, cuando hacemos un captcha, claro que ubican la palabra captcha, ¿no? Cuando te toca decir, eres escoger un robot, imágenes. Ajá, y tienes que hacer un jueguito. Ahí estamos entrenando modelos. Estamos trabajando para personas que no sabemos quiénes son. Y estoy leyendo, de hecho, un artículo que les puede interesar bastante, que se llama
la calculación y la división de labor, la división del trabajo. Y es un argumento que habla de que la inteligencia artificial es un esfuerzo que comenzó en el inicio de las primeras revoluciones tecnológicas, que se trata de la máxima expresión de la división de labor. De hecho, habla de Adam Smith y todo eso. Entonces, habla de un tipo de esquema o formato piramidal en donde hay un matemático con honores, un gran matemático, luego como 7 o 8 personas que hacen las calculaciones, o las, como las grandes fórmulas, y luego como 70 o 80 o 100 personas que meten los datos. Entonces, esa base se está ampliando. Un ejemplo claro de esto es el servicio de Amazon que se llama Amazon Mechanical Turk, el turco mecánico de Amazon, ¿no? Que es la metáfora de Benjamin, de hecho, ¿no? Es la metáfora de Benjamin, claro. Sí, que fue el autómata que se hizo, de hecho, que jugaba ajedrez, pero era una persona controlándola, pero engañó a muchas personas. Y la metáfora es tan fuerte que está permeada por todos lados. Muchísimas personas la han usado, se usan en todos lados, demostrando que son un espejo y humo, ¿no? A fin de cuentas es matemática. Lo preocupante es la historia de la calculación, porque en algún sentido, siempre que hay algún tipo de clase o de educación o enseñanza, hay 3 elementos, que es la lectura, la escritura y la calculación. Y tenemos bastante historia sobre la escritura y la lectura. Pero, ¿qué pasa con la historia de la calculación? Hoy en día, ¿qué tanto calculamos? Muy, muy, muy poco, ¿verdad? Prácticamente nada. Y estos ejemplos de explotan esa idea hacia diferentes lugares del mundo y pues probablemente Marx no estaría muy contento porque es la máxima expresión de la enajenación. Entonces, ese es nada más un tema que es probabilístico y los algoritmos proponen que es probablemente sea tal o probablemente sea tal y ya nosotros pues interpretamos lo que nos arroja la máquina. Y pasando al segundo momento que les quería comentar sobre los poemas, que bueno, no son uno, yo argumento que uno no es un poema. Lo primero que notamos, yo luego los voy a poner aquí en el chat, aunque los podríamos ver en vivo. ¿Les suena? Dura un minuto uno, por ejemplo. Sí, sí, claro, obvio. Sí, ¿suena sí. bien? Digo, la limitante es que está en inglés, entonces les pido una disculpa. La neta, y digo, y ponlos en 1.5, Machi, porque digo, el primero es un comercial que está bastante tonto, el segundo me parece un poco más interesante, y de hecho, claro. hasta se me hace chistoso por qué los dos escogieron el formato de rima. O sea, que es algo muy de social espectáculo, ¿no? De a huevo hacer que las cosas rimen para que sean o virales o talking points o más atractivos en un sentido espectacular. Vaya, el uso del arte siempre va a ser... Y qué raro, ¿no? Hacer el uso del arte para hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y digo, por más que creo que todos no estamos tan confortables con el término inteligencia artificial, creo que es algo que compartimos, sobre todo por la idea de qué es la inteligencia y si pudiera o no ser artificial. Por eso yo les dije, al principio de esta conversación dije, puede significar 800 cosas diferentes. Sí, pero está bien que la... No. O sea, nada más hice el paréntesis porque creo que lo vamos a usar... Sí, lo vamos a continuar usando como términos parás, aunque no nos parezca tan adecuado, ¿no? Sí, pero sí. Pero sí es interesante. Entonces, el primero es... adelante, Nahuel, disculpa. No, perdón. Tiro la pregunta, me gustaría saber la opinión de Santi en relación a esto, sobre todo porque creo que él desde su lugar puede aportar mucho. Sí, adelante. En relación a esto que están mencionando, por ejemplo, antes de pasar. ¿Por qué seguimos reproduciendo una inteligencia artificial que está poniendo en jaque cada vez más amplia y pronunciadamente los puestos laborales de la clase trabajadora? Yo quiero preguntarle a Santi, desde su visión dialéctica y marxista, si él piensa que en la medida que la inteligencia artificial avance y la clase obrera se vea reemplazada por ella, si no se desactivaría entonces de manera concomitante la posibilidad de la revolución en el sentido marxista, porque la clase obrera sería más delgada, la tensión histórica más débil, y entonces el estallido menos probable. Me gustaría saber su opinión porque entiendo que él desde su lugar puede aportar mucho a la cuestión de la desaparición de puestos de trabajo. Bueno, partamos de la base, os estaba escuchando antes con bastante atención. En estos programas de... mal llamada inteligencia artificial. Yo ojalá Mateus, cuando él pueda organizar un máster por sí mismo, pueda titularse como él quiere. De hecho, quizás en el futuro lo puedas hacer, nunca se sabe. Pero evidentemente que cuando en un tipo de programa como Mid Journey o como Dreamscape metes más información y más detallada en formato de texto
para conseguir la imagen que quieres, hablando, por ejemplo, alta definición, fotorrealista, incluso la medida del lienzo que quieres, como se hace con el Photoshop de toda la vida, evidentemente la imagen va a tener más calidad. Si tú simplemente pones salmón nadando en un río o pones solo salmón, las inteligencias artificiales van a hacer todo tipo de lucubraciones porque la información que les das es muy poca. Es como si tú le dices a una persona salmón, la palabra salmón. A ver, ¿qué? Hay gente que te pensará en el pescado, que está nadando en el río y deja los huevos, o cuando llega al océano, al mar, y hay gente que te pensará en el plato de comida. Pero la cuestión es que estos programas simplemente procesan información muy compleja. Por probabilidad, y la juntan de una manera más o menos coherente. Nahuel ha dicho una cosa muy importante e inquietante también, y es que complejidad no es sinónimo de inteligencia. Completamente. O sea, yo creo que aquí los cuatro estamos de acuerdo en que llamar a esto inteligencia artificial es un error, no es realmente inteligencia. Ahora bien, que no sea inteligencia no implica que no pueda realizar operaciones que en algún momento impliquen incluso subordinar a un sujeto orgánico. Y yo creo que, más allá de la cuestión de clase, que es importante, pero ya te digo, con este tipo de herramientas van a surgir profesiones nuevas. Hay vídeos en YouTube, por ejemplo, de Jaime Altozano y otros youtubers que se preguntan si esto va a ser el fin de los artistas visuales, de la gente que hace gráficos, de los dibujantes. No necesariamente. Estos dibujantes pueden utilizar estas herramientas para hacer para una empresa un pedido mucho más concreto y visualmente más potente. Y tienen que afinar muy bien la información que dan a este tipo de programas, porque por sí solo el programa tiene muchas dificultades para representar ciertos sujetos. Donde más se nota es a la hora de representar sujetos orgánicos, porque normalmente siempre lo representa de espaldas. Mid Journey siempre lo hace. Si le das muy poca información, si no le dices que haga un rostro, suele representar, sobre todo cuando hace un tumulto de gente, a la gente de espaldas. Estos programas tienen muy poca habilidad para hacer un rostro humano. ¿Será por escoger el camino de menor resistencia, Santi? O sea, no lo sentido... sé. Puede ser por economía de medios, por hacerlo de una manera más rápida. Pero es muy difícil que pueda hacer un rostro humano de una manera realista, a no ser que le metas una información muy adecuada. El porqué es oscuro. Son sistemas de caja negra, black box. O sea, claro. Pero pues digo, o sea, ¿cuál será? 2000 variables. Es interesante pensar la lógica. Y eso implica, de cara a la representación de un rostro humano, estos programas generan en quienes los ven. Esto seguro que Mateus lo conoce desde hace tiempo y a lo mejor vosotros dos también. Algo que pasa ya, que está empezando a pasar con las mal llamadas inteligencias artificiales robóticas. Y es que se produce en mucha gente, yo tengo una amiga que le pasa esto que se llama del valle inquietante, que supongo que os sonará. El valle inquietante es... Uncanny Valley en inglés. Cuando deja de, hace poco posteé sobre eso, cuando deja de parecer humano y o sea, está entre el humano y no, pero se ve inquietante la imagen, ¿no? Claro, la cuestión es que el valle inquietante parece ser que demuestra que la especie humana, nosotros, podemos llegar a sentir un cierto repelús o una cierta un cierto rechazo natural, biológico, de alerta ante una figura que parece humana, que parece antropomorfa, pero que realmente no lo es. Aquí está, aquí hay algunos ejemplos. Sí, aquí hay varios ejemplos. O sea, todo eso que se ve son imágenes o generadas por ordenador o son robots. Entre chistoso e inquietante. Claro, inquietante. Como la figura del autómata, ¿ves? Esa cabeza que sobresale en la caja. La cuestión es que hay bastantes personas, bastantes seres humanos, que sienten cierto rechazo natural a este tipo de imágenes. Y hay teóricos, biólogos y gente que se dedica a la informática y que junta pues o neurocientíficos que empiezan a decir que esto es una herencia de la evolución, que hay una herencia de la evolución que implica que rechazamos una imagen que parece de nuestra especie pero que realmente no lo es. Y esto me parece tremendamente interesante a la hora de evaluar el impacto que pueden tener estas tecnologías. Pero claro, cuando dice Nahuel que con razón que lo complejo no implica inteligencia, no significa que una inteligencia orgánica no pueda verse superada en ciertas situaciones por una tecnología que no va a tener realmente conciencia de sí misma, pero puede ser capaz de imponer una cierta situación sobre los entes orgánicos.
y su sociedad. Sí, y puede que... haber gente, y puede haber gente que utilice seres orgánicos de unas clases sociales determinadas que puedan utilizar esa tecnología para machacar a otros seres humanos. Yo creo que eso se puede empezar ya a ver en tecnología militar, a la hora de desarrollar determinados drones, ya se está utilizando en Ucrania, a la hora de desarrollar exoesqueletos para soldados, a la hora de desarrollar... Las armas estas con reconocimiento facial en la frontera de Palestina. Sí, y no te digo nada, pues lo que ocurre con la tecnología deepfake, donde puedes sustituir la cara de una persona por el rostro de otra y hacerla pasar por unas situaciones que no está viviendo. Imagínate eso a la hora de utilizar, que se utilice para desprestigiar a políticos, a personalidades famosas, a gente que utilice determinados discursos y que tenga uno que salir a desmentir que esa persona no es él. En pornografía se está utilizando ya desde hace tiempo. Hay páginas web de deepfake pornográficas donde ponen caras de famosas a actrices porno. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de la cuestión de evidentemente que esto es, en términos marxistas clásicos, son fuerzas productivas y evidentemente el poder político y económico que pueda derivarse de ellas va a depender de la clase social que las utilice y de los estados que las utilicen en un sentido imperialista, supone un montón de problemas, pero que yo creo que desbordan el mero análisis marxista. Y por eso que creo que era una cuestión a tratar. ¿Por qué? Porque yo tengo un artículo que es sobre marxismo y transhumanismo, que fue publicado en una revista canadiense hace tiempo, si queréis os lo paso, donde analizaba estas cuestiones de una manera muy, muy básica. O sea, esta tecnología no es más que una fuerza productiva tecnocientífica muy avanzada, que su uso y su dirección va a depender siempre de los planes y programas políticos, económicos, geoestratégicos, etcétera, que determinados grupos de poder, económicos, políticos, militares, tengan, ejerzan con ella. Por tanto, yo creo que en cierta medida, al igual que con cualquier herramienta, la dirección que pueda tener esto va a depender del uso que se quiera dar con él. Pero, a diferencia de otro tipo de herramientas artificiales que se han producido en el pasado, esta, que no es una inteligencia propiamente hablando y que no tiene conciencia propiamente hablando, sin embargo, abre la posibilidad de que a las personas las pueda subyugar. Y creo que eso es un hito histórico inquietante ante el cual hay que estar sobre aviso. Y claro, lo grave es que una tecnología pueda subyugar a un ser humano sin que la propia tecnología realmente, salvo por simulación, tenga conciencia de que le está subyugando. Yo creo que hay una cosa que está como implícita en estas conversaciones que me gustaría explicitar, que es la idea de... Perdón que interrumpa, ¿puedo compartir pantalla mientras hablan? Porque están diciendo algo que tengo una cita. O sea, hablen, yo solo comparto pantalla. Sí, ponla. Claro, comparte. Digo, si quieres comentarla, y o sea, si estás central al punto, coméntala. Central. Creo que todos queremos decir mucho. En relación a esto están diciendo, Gilbert Simondon, siguiendo a Horkheimer, dice, parece existir una ley singular del devenir del pensamiento humano según la cual toda invención ética, técnica, científica, que es primero un medio de liberación y de redescubrimiento del hombre, se convierte a través de la evolución histórica en un instrumento que se vuelve contra su propio fin y que convierte en servil al hombre limitándolo. Ahí te va. O sea, creo que sí está periférico más o menos a lo que quería comentar, ¿no? Pero, o sea, hablar de las tecnologías como un ente dominador o como un contexto bajo el cual se ejerce el dominio, es de alguna manera poner todavía un cierto nivel de supremacía antropocéntrica, ¿no? Como si el ser humano fuese un agente libre cuyas ideas cambian el mundo, cambian las cosas, cambian el futuro. Yo creo que lo interesante es pensar, repensarnos, descentralizándonos, o sea, quitándonos del centro de la narrativa, sino como un agente más dentro de sistemas que tienen lógicas que nos superan, nos quita un poco esta problemática de el hombre produce tecnología y la tecnología condiciona al hombre, sino que hay más como agentes dentro de un sistema que actúa y este sistema tiene una cierta lógica y tiene una cierta intencionalidad. O sea, tiene algunos parámetros que quiere cumplir y la manera como se relacionan los agentes dentro del sistema produce o no los resultados que el sistema quiere lograr, ¿no? Entonces, decir que, y a ver, esto de que la cita que comentabas un poquito me recuerda también a Marshall McLuhan, de el medio es el mensaje, pero el medio es el mensaje de otro medio.
O sea, la tecnología de percepción es la extensión de la propia percepción humana. O sea, nosotros creamos tecnología tratando de alguna manera de ser una expansión de nuestra propia capacidad sensorial. De decir, estas computadoras o estas bases de datos son capaces de percibir el mundo en un sentido visual como una extensión de nuestra propia visión, de nuestro propio ojo. O la tecnología crea pinturas como una extensión de nuestra propia capacidad de crear pinturas. Pero son de alguna manera como una extensión de nuestra propia técnica. No nos superan en un sentido. Es raro que inclusive parece que fueran como una extensión de nuestras propias habilidades. O sea, los lentes son una extensión tecnológica del ojo. El papel y la fotografía es una extensión de lo que nosotros entendemos como memoria. O sea, la tecnología, no sé si es tanto el... Hay que tener cuidado precisamente por eso. Nada más para terminar. Diego, un lente, o sea, cuidado, un lente sí. No se puede presentar a una alcaldía de un barrio de Tokio como ya ocurrió con una inteligencia artificial hace unos años. Yo tengo libro en donde hablo de eso. Y aprovecho de decir esto porque, perdona porque te interrumpa, porque no he contestado realmente a Nahuel, pero le voy a contestar. O sea, la cuestión es que este tipo de tecnologías no solo puede disolver a la propia clase obrera, es que puede disolver al propio capitalista como clase. Esto puede disolver todas las clases sociales que existen realmente y configurar otras completamente distintas. Y entonces aquí se produce lo que en el Manifiesto Comunista Marx y Engels dicen que o se da la revolución o el hundimiento y disolución de las clases beligerantes. Yeah. Eso puede pasar ahora. Y en dos sentidos, en un sentido socialista o en un sentido nihilista abstracto. O sea, quiero decir, ¿no sería una escatología de la tecnología esa? ¿Una visión escatológica del fin de la historia en la tecnología? O sea, si en el cristianismo termina en el Edén y en el comunismo en la revolución comunista, en este caso sería una inmanencia final de la vida técnica que acaba la historia, ¿no? Es ahí donde está el fin. No, yo no creo que acabe la historia. Simplemente lo que ocurre es que hay un punto de inflexión enorme que es comparable a la invención de la imprenta o al descubrimiento y manejo del fuego y de la rueda. Creo que estamos en un punto similar de evolución. Lo otro que me parece interesante hablar de cómo esto quita o no, o produce o no, un potencial revolucionario. Digo, a ver, o sea, las revoluciones es raro pensarlas desde un punto de vista donde hay exceso de consumo, exceso de bienes y productos, ¿no? O sea, como que al parecer históricamente lo que ha producido las revoluciones es la hambruna, la escasez, el dolor, el sufrimiento. O sea, no sería interesante pensar como, bueno, pues es que esto pudiera producir una desigualdad nunca antes vista, y de hecho creo que es un argumento que Mateos tiene en un artículo de cómo la inteligencia artificial puede acelerar la desigualdad, que es algo que hemos visto también. Sí. ¿Por qué? Porque depende de la clase dominante y el uso que le dé a la tecnología. Si me permites, por favor. Aquí es un buen momento para ver lo que les quiero enseñar. O sea, el poema en sí no es un poema, es un comercial de Microsoft que se publicó hace un tiempo, que pienso que ya no está en muchos lugares. Esto lo subió una persona. Cuando se tumba un video de YouTube, hay que ponerle atención de por qué se tumbó. Yo sospecho que le dio hasta vergüenza a Microsoft en algún sentido. Y ahí les va, ahorita les explico a qué me refiero con esto y por qué. Y está definitivamente conectado con esto que estamos platicando. Aquí está. Optimize screen for video, share sound. Ahí está, les voy a compartir con sonido y todo. ¿Ya se ve? No, todavía no. Ahí ya se ve. Ok. Entonces, una disculpa porque está en inglés. Ponlo en 1.5, sí. Sí, lo voy a poner más rápido. Digo, es un minuto en realidad. Puedes poner subtítulos en español, machi. Pon los subtitles, ahí ponle auto-generated. Somos políglotas, no hay problema. Luego en settings, o sea, en opciones, auto-translate. Options. Auto-translate, o sea, dale back. Sí. Auto-translate, abajo, ahí. Y luego pones Spanish con S. Esto es inteligencia artificial también. La otra cosa que les quería llamar la atención es que hemos hablado de todo menos de dónde estamos. Estamos usando tecnologías de inteligencia artificial en las redes todos los días y en YouTube todos los días. Pero no, ojalá le piqué ese y no se movió. Entonces, No, sí, no está tan inteligente. Ahí está. Ok, va. Digo, no tiene el shortcut, ¿verdad? Eso no sería inteligencia. ¿Escuchan o no? No, pero se lee. Ah, bueno, espera. Déjenme entonces. Es que está en silencio aquí. Ahí está. Sonido. Okay, va. Digo, no tiene el shortcut, ¿verdad? Eso no sería inteligencia. Ahí está. Ya, perdón, es que estaba en live también. Today, right now, you have more power at your fingertips than entire generations that came before you. Think about that. That's what technology really is.
it's possibility, it's adaptability, it's capability. But in the end, it's only a tool. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. You're the voice, and it's the microphone. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. We have mixed reality that changes how we see the world, and AI empowering us to change the world we see. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question, what will you do with it? Es casi al revés, ¿no? Es que va a ser la tecnología contigo, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú con la tecnología? Entonces, mi punto aquí con esto es que, claro que aquí están vendiendo, ¿verdad? Nos están vendiendo una idea de que la inteligencia artificial nos va a empoderar, nos va a liberar, nos va a transformar en artistas, y la ponen como una mera herramienta, la ponen como un martillo, ¿verdad? Como una brocha de pintura. Y eso es especialmente problemático porque lo que están pasando es que están usándola como un escudo. Están defendiéndose de lo que verdaderamente está sucediendo por debajo de la situación. Entonces, pensar que... ¿Qué está sucediendo por debajo, Mateo? Perdón. Que están abusando de miles de millones de humanos en una escala casi invisible. Nosotros estamos entrenando y mejorándole sus modelos cada paso que damos. Cada que utilizamos un sistema, estamos siendo parte de todo esto. Entonces, mi punto con todo esto... tienen consumidores que gustosos consumen eso. Por supuesto. Yo consumo gustosos. Hombre, el lenguaje del anuncio era individualista absoluto. Estaba todo el rato diciendo tú, exacto. Tienes en tu mano la... Y una expresión que es muy... La utiliza mucho el mundo anglosajón, que yo odio lo de change the world. Siempre están con el rollo ese de change the world. Pero es que es idealista. Claro, es idealista y es individualista. Claro, pero lo interesante es, o sea, justo si te fijas lo que dice es, ¿qué vas a hacer tú con la tecnología? O sea, presupone una dialéctica idealista, como diciendo, tú tienes una conciencia, tú tienes una visión del mundo, tú tienes una idea esencial de las cosas y las vas a reproducir usando la tecnología, cuando es completamente al revés. O sea, más bien es, la subjetividad de la época se produce relacionada a la condición material que produce las subjetividades, sino al contrario. O sea, aquí lo interesante sería pensar cómo la tecnología nos va a cambiar a nosotros, no cómo vamos a cambiar nosotros la tecnología. Entonces, yo tengo algunas visiones distintas, pero bueno, entiendo. Sí, el tema ahí es que forma en la que se está vendiendo y se está usando todo esto es una cosa completamente distinta a lo que verdaderamente está pasando. Y mi punto con enseñar el video es que no tenemos que irnos a niveles filosóficos, abstractos, complejos. O sea, las desigualdades están pasando ahora. O sea, a medida que estamos viviendo, se están haciendo los abusos ahora mismo. Tomen el ejemplo del automóvil, ¿no? Si hablamos de que se van a generar trabajos, sí se van a generar muchos trabajos nuevos, va a cambiar todo, ¿verdad? Pero el problema es dónde va a acabar el dinero, dónde va a acabar el poder. Porque la industria automotriz, por ejemplo, porque es un ejemplo que se usa mucho, ¿no? Oye, todos los que trabajaban con algo relacionado a caballos, pues perdieron sus empleos. Pero todos los empleos que se produjeron por la automotriz, pues consiguieron otros empleos. Ahora la pregunta es, si explotas un carro, o sea, tomas un carro, lo explotas, las piezas se hacen por todo el mundo. Es una explosión de... La división del trabajo. Ajá, división internacional del trabajo. Pero si preguntas, ¿dónde están las montadoras? ¿Dónde están los diseñadores? ¿Y quién vende los carros? Pues están en poquitos lugares. Y mi punto con todo esto, vamos, ahorita continuamos. Mi punto mi punto con esto es, ¿quiénes están haciendo los algoritmos y quiénes tienen los algoritmos hoy? Son como 20 personas, o sea, vaya, 20, 200. Y eso es una cosa preocupante porque sí, vamos a ayudarles a entrenar esos algoritmos, pero ¿qué tanto dinero se nos va a quedar? En ese ejemplo de Amazon Mechanical Turk, y no solo dinero. Puedes pagar 0.01 dólares o euros o lo que sea por el trabajo manual. Está pulverizado al exceso y los que van a quedarse con los beneficios son muy poquitos. ¿Sí? Yo creo que, perdón, me parece que quisiera agregar algunas cosas. Primero, el poder sobre los medios de producción existió desde el día uno de la humanidad, desde el dueño de la horda, que era el dueño, el que tenía el palo con el cual hacer fuego, hasta hoy en estos ejemplos. Con lo cual me parece que sería un anacronismo histórico pensar que hoy hay algunos que tienen los medios materiales de producción y otros no,
como si fuera un efecto de la historia tecnológica de hoy, cuando en realidad es un fenómeno antropológico de acaparación de recursos histórico, inevitable y para siempre. Sí, pero el que tenía los palos, el que tenía el palo con el fuego, pues era comparado con que con 20 personas. Ahora los no importa, estamos hablando de estamos hablando de estructuras lógicas, no de cantidades. No vayamos por ahí. Para mí es es cualitativo el déjenme que termino la expresión y después les paso. Digamos, creo que hay una primera cuestión que es esa. Segundo, no nos olvidemos que los que desarrollan los algoritmos son clase trabajadora o clase obrera. No están los CEOs de las empresas programadas. Programando, o sea, también, claro. También pues hay un matemático decidiendo o sea, claro. Hay matemáticos en alta escala tomando decisiones estratégicas y luego otros y otros y otros. Pero en un sentido tradicional sigue siendo proletario, Mateo, el matemático. Sí, no, lo que están generando... A los que se les paga por hacer eso. Pero no entienden lo que están haciendo. Sí. Venden su fuerza de trabajo. Tampoco lo entendía el obrero del 1910 en la fábrica de Ford. No lo entendía nadie. Por eso yo creo, ojo con pensar que estos diagnósticos sociales que estamos haciendo corresponden al desarrollo tecnológico cuando en realidad son antropológicos. Sí, está bien, está bien. Son antropológicos. Bueno, yo ahí matizaría. Es un desarrollo político, más que antropológico. Lo antropológico antecede a lo político. ¿Por qué digo esto? Es concomitante. No. Me explico por qué. Porque el otro día yo tuve un directo, porque retomé el curso de marxismo básico en mi canal, y me enfadé mucho con un pubertario porque estábamos hablando del origen de la propiedad privada. Y el tío, después de que yo lo haya explicado en el propio vídeo o lo haya explicado en un montón de vídeos anteriores o en textos, me dijo con todo su papo, como decimos en España, que en el paleolítico había propiedad privada. Y claro, y me dijo, no, es que había tribus que tenían propiedad privada personal. Y yo, vamos a ver, lo que determina qué es propiedad pública y qué es propiedad privada es la sociedad política, tanto preestatal como estatal como postestatal, que a través de leyes y a través de un poder efectivo hace división del trabajo, se apropia o no de recursos, gestiona patrimonio histórico y gestiona población. Entonces, que alguien me diga que en el paleolítico hay propiedad privada, yo no me lo puedo tomar en serio a esa persona. No puedo, en absoluto. Porque a niveles antropológicos prepolíticos no hay ni propiedad pública ni hay propiedad privada. Puede haber violencia, puede haber agresión, por supuesto, pero no hay, la violencia no es política, es casi etológica, es como bandas de chimpancés casi. O sea, quiero decir, uno agrede... Yo no que había propiedad privada en el paleolítico, no dije eso. No, ya lo sé que no. No he dicho que lo digas tú. Lo digo que, en base a lo. O sea, creo que no hay que entender la cuestión de los medios de producción como una cuestión antropológica, sino como política y de historia política. Porque la dialéctica de clases. La dialéctica de clases es política, no es antropológica. Pero me sirve muy bien lo que estabais hablando, Nahuel y Mateus, para recordar, oye, por favor, dejar de decir tonterías, porque yo me enervo por la estupidez que supone que alguien me diga que en el paleolítico unos australopithecus tenían propiedad privada. No puede ser así. No es una crítica ni a Mateus ni a Nahuel, que conste simplemente que la conversación me ha dado pie a recordar eso. Sí, ahora bien, yo creo que también cuidado, porque tiene razón Nahuel en que estás en la cuestión sobre la dialéctica alrededor de los medios de producción y la influencia de esto sobre las relaciones de producción, sobre las relaciones históricas de clase, es algo histórico, por tanto político, que es más antiguo que la tecnología actual. Pero claro, también hay que pensar en un sentido no tan profundamente filosófico, sino pragmático, pues también los peligros y los beneficios que todo esto supone. Porque, por ejemplo, la noticia que os he pasado sobre robots que puedan repartir a domicilio comida o que te puedan ayudar incluso a llevar la compra. Oye, la cantidad de gente que se vería beneficiada porque una máquina con una cierta complejidad le pueda llevar la compra a casa sin necesidad de dejarse la salud y los huesos porque no puede, porque es mayor para hacer eso, porque tiene una dificultad física, eso abre unas posibilidades terribles, enormes. Y hasta un cierto punto, de la misma manera, como ha dicho acertadamente Diego, que al obrero de la fábrica del siglo XIX a lo mejor no es muy consciente o no a priori de la situación social de clase en la que está, sino que lo que le importa es que le paguen por una jornada de trabajo y poder dar de comer a sus hijos, a una persona actualmente pues dice, mira, a mí me da un poco igual quién maneje el algoritmo, quién mueva los hilos de esta tecnología. A mí lo que me importa es que llega un dron a mi casa y me trae una pizza
o me trae lo que antes era una... Cuando la compra que yo hacía en línea me la traía un señor con una furgoneta, ahora me lo trae una máquina. Y me lo trae enseguida, y me lo trae bien. Y al final ese tipo de cuestiones también son importantes. O sea, yo quiero decir que todo esto que se llama inteligencia artificial abre unas posibilidades de cara al futuro, a corto o medio plazo, tremendamente interesantes, y que puede que en un momento dado, a cierta escala, nos da igual si puede ser una tecnología que cobre conciencia o no. Yo estoy con Nahuel, yo creo que conciencia no va a adquirir nunca, pero también considero que esto va a desarrollar unas opciones que pueden mejorar la vida de muchísima gente también, y que de lo que se trata es de evitar que al mismo tiempo que genera una mejora, genere unos ciertos conflictos que se conviertan en contradicciones que requieran una resolución política conflictiva violenta, que es lo que suele pasar con las revoluciones. Cuidado, que no todas traen miseria. Bueno, una revolución es una guerra, es violenta, pero la situación que viene después, el orden que se ha impuesto después, puede traer prosperidad. Y Puede. Y en muchos casos lo ha hecho. O sea, cuidado, porque el caos no es irracional. Un error que comete mucha gente de la escuela austríaca es pensar que solo es racional la el libertad orden. Ejercida individualmente mediante la ausencia de coacción. Cuidado con eso, porque la coacción violenta puede ser más racional y mucho más productiva para quienes la ejercen y quienes la sufren que una situación de pactos voluntarios y de acuerdos libres supuestamente entre sujetos. Perdón que interrumpa. O sea, quisiera saber si nos podemos administrar un poco el paso de la palabra y el tiempo, porque en media hora tenemos que irnos y sí. no sé si hay un hilo conductor, si estamos hablando de algo coherente. Ya, no, creo que valdría la pena. Quisiera Santiago terminar la idea, haciendo... aunque sea la idea que estaba planteando. Creo que Santiago estaba haciendo un punto. No sé si estás terminando. Yo ya he terminado, pero yo creo que está en línea decía Nahuel antes. ¿Termina, Nahuel? No, porque para mí la antropología y la política son el mismo fenómeno. Pasa que vos lo pensás como politólogo, y en filosofía hay libros de antropología política, porque la antropología ya es concebido como lo político, por ejemplo. Entonces, desde la filosofía, no hay una distinción tatajante, esto lo dice Hannah Arendt cuando analiza a los griegos, entre antropología y política, en la medida de que se consideran fenómenos de concomitancia. Pero, digamos, no viene al caso, eso es un desliz técnico, es algo del orden de la disciplina. Bueno, eso da para otro debate, porque no estoy para nada de acuerdo contigo. Está muy bien. Yo creo que se hace otra conversación. Se hace otro debate de antropología política, de qué entendemos por antropología y por político. Pero no importa, lo que voy... Bueno, ¿no supondría eso, Nahuel, que el humano es un humano, que es un ser político, y por ende lo que hace es echarlo hacia atrás y decir, como siempre hemos sido político, todo comportamiento humano y relacional es política? Claro, es que es eso. Entonces, sí, digo, supone un hombre político. De hecho, existe el concepto de ontología política. Sí, la yo política sé. Es vendida como una ontología preexistente, o sea, es lo a priori. Pero es un tipo de esencialismo, ¿no? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta, perdón. Pues, o sea, lo que estás planteando es que existe un esencialismo del humano como político, siempre, y no contingente histórico. No, es que para mí la distinción entre esencialismo y contingencia histórica es una falsa dicotomía, eso Hegel lo resuelve. Eso queda resuelto después Hegel. No se trata de esencialismo o material o material. De hecho, en Marx también hay esencialismo. Si uno dice que la propiedad de la natural del ser humano es trabajar, eso, palabras más, palabras menos. Es esencialismo. Es un esencialismo antropológico. A mí, o sea, yo también parece creo que sería bueno no asociar la idea filosófica de esencia a posiciones esencialistas, metafísicas. Exacto. O idealistas. Claro, bueno, claro. O sea, que sea porque que desde una perspectiva materialista, o sea, un esencialismo material. La idea de esencia también se puede defender sin ningún tipo de problema. Claro, comparto. Por eso distinguimos eso es un error entre esencia muy común. Y propiedad. Entre esencia y propiedad. Okay. Y ahí ya queda claro. Sí. A Gustavo Bueno, por ejemplo, define esencia como aquello que hace que algo sea lo que es en distintos contextos espaciotemporales. Uh-huh. Ahí ya tienes una definición de esencia materialista. No metafísica. Sí, estoy de acuerdo. Como que lo que batallaba para quedarme era con la idea metafísica de esencia, de que existe algo, una característica metafísica humana de la política, cuando más bien concuerdo. O sea, si es una postura material, pues ahí sí le puedo caracterizar como esencial. Claro, es que después de Aristóteles, perdón, no quiero traerlo a Aristóteles, pero me parece que es claro que hay propiedades espontáneas en el ser humano que tienen que ver, por ejemplo, con la socialización. Uh-huh. Una de las propiedades que definen al ser humano en tanto tal es que socializa, y en ese sentido es una propiedad esencial, lo político, parte de la naturaleza humana, o sea, en ese sentido. Pero yo creo que ahí está el error, porque la socialización no implica política.
¿Qué pensás de la politología, Santi? No, es que el materialismo que yo defiendo es político, porque la esencia de toda, realmente el fundamento de toda organización humana, de la cual parten los saberes, tanto de primer como de segundo grado, que configuran el conocimiento que tenemos parcial siempre de la realidad, es la vida política como tal. Previamente a la vida política, en el paleolítico o incluso en parte en el neolítico, no hay socialización política. Hay socialización humana, que puede ser la base antropológica. No es política aún. De la socialización política, pero no es política aún. Lo que tienen los Homo sapiens primigenios no es política. Yo creo que no es política mucho después. No se puede hablar, los dejo tranqui entre ustedes. Es que es como. No, sí. No, perdón, Nahuel, no te enfades. Hombre. Nos vemos. Chau, chau. No, Nahuel. Enfadado. Yo no decía, no sé si fui yo. Yo creo que no, ¿verdad? No, creo que fuimos nosotros dos, pero no entendí tampoco su enojo. Yo dije que es Nahuel. Un tema, nos desviamos un poco de la inteligencia artificial. Yo iba a proponer que hiciéramos unas imágenes en DALL-E aquí en vivo. Pues si las quieres hacer, hagámoslo. Pues sí, vamos. Así ya hice login. Sí. Tengo entendido de todas formas que Nahuel tenía clase ahorita, ¿no? Sí, tenía clase, pero dijo media hora. O sea, todavía faltan 23. Pero bueno, pues ya platicarán ustedes ahí, Santiago, Diego y Nahuel, lo platicamos en el grupo. Pero bueno. Pero ha sido un poco violento el que se haya ido. Sí, yo no sabía, yo no entendí, yo no sentí que estaba la temperatura. Sí, no entendí. Digo, para referencia, Mateo, o sea, yo creo que sí valdría la pena de alguna manera organizarlo, de que, o sea, que las intervenciones fueran de que 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, porque la verdad yo también quiero hablar, pero pues ustedes toman el micrófono y es muy difícil quitárselos. Digo, eso pasó desde antes de que estuviéramos en vivo. Pero bueno, no pasa nada, digo. Bien, pues vamos, o sea. Mira, ver, o sea, al fin de cuentas antes, bueno, si quieres poner el otro, porque creo que vale la pena analizar el de la otra chava que habla de cómo la inteligencia artificial se equivoca en la clasificación siempre. Sí, de hecho se me hace... Este primero que pusiste, el que es como un poema de los dos hablando, digo, este chavo que está como rapeando sobre que nosotros vamos a usar la inteligencia artificial para hacer lo que nosotros queramos con ella, o sea, sí suena un poco inocente en el sentido de la tecnología es esta cosa increíble que surge de la nada, del progreso de la humanidad, y nosotros lo agarramos y hacemos cosas fantásticas con la tecnología, ¿no? Pues no, güey, o sea, al contrario, o sea, hay una serie de factores externos a la intención humana que hacen que la tecnología se ejerza sobre nosotros, como presión, como poder, sobre miseria, como desigualdad. O sea, a fin de cuentas, se puede inventar una gran fuerza productiva, se puede descubrir y desarrollar una gran fuerza productiva, pero el problema es de que si la clase dominante tiene el poder sobre esa fuerza productiva, pues no necesariamente produce los bienes que quisiéramos. Es de que, oye, suena increíble que yo soy una señora con Alzheimer y hay robots que me pueden entregar pizza. Ah, pero un pequeño problema, no puedes pagar al robot. Entonces, la tecnología existe, pero no está disponible para ti. O sea, acabo de ir a África a ver un juego de fútbol entre personas que tienen polio. La vacuna del polio existe desde hace muchísimos años, pero ellos no tienen vacunas de polio. Entonces, o sea, es inocente pensar que la inteligencia artificial va a venir y te va a empoderar para crear lo que tú quieras con ellas. Sí, desde pero hay un gran pero antes, ¿no? Claro, por lo menos hay que tener, porque como dice, ¿no? O sea, la tecnología es como el pincel, pero tienes que tenerlo. ¿Cuánto cuesta? Claro, ¿cuánto cuesta el pincel? Sí, claro. Exacto. Y no hay pinceles para todos. No hay pinceles para todos. Entonces, sí, son poquitos. Eso es lo que... ¿Quién tiene pincel? Entonces, estas narrativas molestan mucho. Digo, es un tema que debemos de analizar desde un punto de vista comercial y de distribución y de desigualdad y todo esto. Este otro poema que le sugerí se llama, de que le pregunta esta Joy Buluamwini, le pregunta, inteligencia artificial, no soy una mujer, o sea, pregunta, yo también cuento como mujer en el tema del racial, ¿verdad? Entonces, y el título está increíble, güey. El AI, súper chingón. Super bien hecho, ¿no? Tiene 100,000 visualizaciones nada más, 4 años atrás. Bueno, ahí vamos. Ah, déjame pongo otra vez los subtítulos. Creo que ya está. Pícale. Déjame los settings. Ahí está. No, está en subtitles, English. Auto-translate. Auto-translate, no. Spanish. Qué buena herramienta esa, güey. Sí, es tecnología, es inteligencia artificial. Y es un efecto mixto. Ahí estoy de acuerdo con lo que comentó Nahuel y Santiago, que no es un efecto completamente negativo, sino que hay cosas constructivas con cosas negativas. Pero la idea es minimizar las negativas o quitar las negativas. Creo que es el reto. Pero bueno, ahí vamos.
Con un 1.5 también, ¿no? Sí. Y si fue la inteligencia artificial detectar mujeres. My heart smiles as I bask in their legacies, knowing their lives have altered many destinies. In her eyes, I see my mother's poise. In her face, I glimpse my auntie's grace. In this case of déjà vu, a 19th century question. Ah, pero Diego, espérate, no salen los subtítulos. No tenemos que ponerlo entero. No, no, bueno, sí, dale. Ponemos un pedacito, pero que salga en español, ¿no? Sí, mejor, dale. O sea, se apagaron los subtítulos otra vez. My heart smiles as I bask in their legacies, knowing. Ah, espérame. No. Their lives have altered many destinies. In her eyes, I see my mother's poise. In her face, I glimpse my auntie's grace. In this case of déjà vu, a 19th century question comes into view. In a time when Sojourner Truth asked, ain't I a woman? Today we pose this question to new powers, making bets on artificial intelligence, hope towers. The Amazonians peek through windows blocking deep blues as faces increment scars. Old burns, new urns, collecting data chronicling our past, often forgetting to deal with gender, race, and class. Again I ask, ain't I a woman? Face by face, the answers seem uncertain. Young and old, proud icons are dismissed. El argumento es bastante simple. O sea, lo que ella está proponiendo aquí es que la inteligencia artificial tiende a clasificar un cierto tipo de mujeres afroamericanas como hombres, pero en un sentido bastante predominante. Se pone muchos ejemplos, incluso celebrities y mujeres bastante reconocidas que tienen millones de fotos como bases de datos y aún así la inteligencia artificial las clasifica como hombres. Sí. Es un problema recurrente en el mundo de la tecnología que se conoce como el problema de la blancura, porque no sé si se acuerdan, pero también el tema de la tele, las primeras teles, no se veían los afroamericanos. Entonces, y aquí se ve lo de la probabilidad, que les comenté, que son modelos probabilísticos, pero ¿qué falta de sentido hace? 92% probable que sea un hombre. Entonces, eso solo nos revela las profundas fallas que tienen estos sistemas. En realidad, lo que pensamos que son sistemas que funcionan muy bien, que promueven ciertas causas, en realidad están destruyendo y segmentando la sociedad, ¿no? O sea, discriminan a miles de millones de personas todos los días. Y esos sesgos se programan, a fin de cuentas, ¿no? Pues es que, y ese es el problema, no hay tanta gente observando. O sea, si pensamos que hay alguien vigilando, muchas decisiones se toman en automático, ¿no? O sea, son... por ejemplo, lo del el Instagram, ¿no? ¿Cómo el Instagram decide censurar a unas personas y a otras personas no censurarlas? No es como que hay una persona que decide que sí y que no. Ellos trazan como que las brújulas hacia dónde deberían de moverse y detectan tal vez una serie de palabras que sucedan o una serie de imágenes que no deben de ser. Porque, por ejemplo, si te vas a TikTok, que está más difícil todavía por la velocidad y el poder de compartir videos... ¿Cómo censuras, por ejemplo, pornografía o odio racial o cosas así? Es algo extremadamente difícil de hacer. Entonces, mi punto con esto es levantar la idea de que en realidad estos problemas están ahí, van a seguir ahí, y los sistemas que estamos usando todos los días están profundamente emproblemados, ¿no? Como con los carros, cuando salía un carro que no funcionaba el cinturón de seguridad, pues regresaban los carros a la montadora, ¿no? Porque era un programa defectuoso. Pero nosotros no tenemos la opción. O sea, todos los sistemas que estamos usando son en sí defectuosos. Digo, nada más quería levantar eso como un punto de realizar lo que son esas tecnologías, ¿no? Como quitarle un poco el humo a estos temas. Santiago, ¿qué piensas? ¿Te aventaste el poema? Sí, a ver, yo ya había visto el vídeo antes. Y bueno, un poco de nota discordante por mi parte. A mí me parece el vídeo una tontería. Y me explico. Yo creo que está demasiado encapsulado ideológicamente a ese movimiento de izquierda indefinida, woke o posmoderno, según el cual hay una suerte de discriminación sistémica, racista o machista, en el cual reconoce a una mujer afroamericana del siglo XIX en una foto difusa como un hombre. Yo he usado aplicaciones de móvil para reconocimiento facial mío, donde me decían que yo tenía un 80% de judío y otro de asiático. O sea, que,
Es que esas herramientas son, no es que sean tontas ni tampoco listas, es que simplemente pues tienen unas limitaciones enormes a la hora de identificar un rostro humano o lo que sea, pues precisamente porque pues lo que ha dicho Nahuel, que por cierto, que Nahuel dijo que solo se podía quedar hasta las 2 menos 20 por el tema del trabajo, pero bueno, un beso a Nahuel, y si te he ofendido por mi parte, pues perdóname, pero no era mi intención. La cuestión es que, a ver... sinceramente, hay algunas caras que pasaron en ese vídeo que podrían ser perfectamente masculinas. Si tú ves la cara de Michelle Obama sin el contexto del cuerpo, claro, puede ser una cara muy masculina. Si tú ves la cara de Serena Williams sin ver el resto de su cuerpo, que es muy femenino, pues también podrías ver un rostro muy masculino. Pero igual que tú puedes ver, yo que sé, un rostro de un hombre blanco afeitado, pues puede ser un rostro tremendamente femenino. Estoy entonces de acuerdo. Yo creo que es que estas herramientas son muy limitadas, son muy, insisto, no es que sean tontas, sí, pero es que tratar de ver en ellas inteligencia es lo que tiende a haber preocupación en... A ver a dónde quiero llegar, a ver si... Que es otra de las cosas que yo defiendo hace tiempo. O sea, déjame solo contestar ese primer punto para clarificar mi intención con esto, ¿no? Mucho más allá del wokeness o ese tema postmodernista, no es en realidad lo que yo quiero ejemplificar. El punto es reconocer las profundas fallas que hacen estos sistemas, ¿sabes? Y se pone más serio el asunto. Claro, por un reconocimiento facial, pues los riesgos son pocos, pero el problema se transforma en algo evidente, porque ya están usando estas tecnologías para los reos en las prisiones, ¿no? En el tema de liberar o no liberar a un reo, ya están utilizando sistemas en donde se deciden automáticamente qué va a pasar con la vida de una persona. Y ahí es donde pienso que se pone peligroso. No por, digo, sí, hay ofensas y son problemas que están en el mundo, pero no es eso lo que quiero llamar la atención. Quiero llamar la atención de que estamos dejando que la sociedad se está transformando en que los sistemas están utilizando estas inteligencias artificiales mucho más allá de las personas para tomar decisiones de vida o muerte, para darte o no darte un préstamo, para ayudarte, entiendo, ¿sabes? Y ahí es pero donde... ahí el punto, Mateus, para mí es que ese programa ejecuta una labor, pero al final la toma última de decisión en base a eso que ha ejecutado el programa es siempre humana. Sí, y ahí pero... el fallo real es el de la decisión humana al final de la programación, con lo cual me lleva a una cosa que... No, pero el problema es ese, Santi, porque el problema es que la persona final toma la decisión, ¿verdad? Estoy de acuerdo. El tema es que ¿quién es el responsable por la decisión? Ellos usan la inteligencia artificial. Las personas. No, pero lo usan como escudo. Dicen, mira, el algoritmo dijo esto, entonces decidimos esto. Lo usan como una defensa para escaparse. O como una excusa. Como una excusa. Se escapan. Claro, pero entonces al punto al que yo quiero llegar es el siguiente, que lo peligroso más que la inteligencia artificial es la estupidez natural que siempre ha ejecutado decisiones erradas, erróneas y malas para una cierta colectividad. Por eso es más peligrosa la estupidez natural que la inteligencia artificial. Pero si dices, no, es que lo ha dicho el algoritmo, es que lo ha dicho esta super... Tú imagínate que hubiera... la distribución de bienes y servicios en un país se hiciera a través de programas de gobierno. Claro, que es una cosa que se está planteando desde hace tiempo. Es precisamente el punto. Lo que yo estoy haciendo es levantando a que las personas... La alarma al exceso de confianza en la supuesta superioridad de estos sistemas. Bueno, estos sistemas nada más son que un arrastre de nuestros propios sesgos, pero la gente no se lo toma como plagado de sesgos. Simplemente dice, son más inteligentes que nosotros, o tienen una lógica de caja negra, operan bajo sus propias premisas, cuando no. Claramente son una réplica, una extensión de nuestros problemas. O sea, una extensión de nuestra propia estupidez. O sea, el sesgo negro se programa, o el sesgo blanco se programa. El racismo queda implícito en la programación. O sea, aquellos primeros que estaban buscando cuáles eran los mejores píxeles para representar un ser humano en una pantalla, estaban pensando en representarse a sí mismos. Y como los primeros que tuvieron acceso a esas tecnologías eran de tez blanca, pues estaban usando los criterios que ellos tenían a priori sobre cómo se representa bien un contraste de tez blanca contra un fondo de otro color. O sea, esos sesgos casi quedan implícitos en la manera como se condiciona la tecnología. Y no lo estoy diciendo moralísticamente. Simplemente lo estoy diciendo como tú tienes una relación con el mundo, tú tienes una serie de
condiciones físicas y potenciales con la tecnología y la materia, y eso es lo que te permite o no darle sentido a la experiencia que estás viviendo. O sea, creo que lo moralizamos a posteriori. O sea, lo que concuerdo con Santiago, que es un poco tonto el video, es decir, ah, qué mala la inteligencia artificial que califica equivocadamente a las negras como hombres. No es que, pues no es eso, o sea, no tiene nada que ver con moral. O que se busque una intención por parte de los programadores tampoco de ese programa. No, es que tampoco es intencional de los programadores. Yo creo que es puro sesgo. O sea, son cosas que no saben que saben. Pero sí, es que la máquina no puede saber. O sea, fíjate, la palabra sabiduría... Los ingenieros. Yo estoy hablando de los programadores, sí. Claro, pero la palabra sabiduría asociada a una tecnología... Yo estoy hablando de los programadores. O sea, los programadores no sabían que estaban programando racismo. Sí, exacto. Ahora digo, nada más quería levantar ese tema, ¿no? O sea, digamos que levantar la idea de que las tecnologías son profundamente fallidas, o sea, profundamente emproblemadas. Y sí, aunque la responsabilidad queda en una persona y el mérito, o sea, de escoger o no escoger o decir o no decir, está en manos de humanos, ellos están empezando a usar, y esto está pasando por todo el mundo, están utilizando estas tecnologías para defenderse y no tener que dar explicaciones, como para justificar lo que ya iban a hacer antes. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, solo para distanciar más a la gente de lo que quieren hacer. Me gustaría escuchar la opinión, Santi. O sea, ¿no te parece que sea, O sea, ¿no es sesgo por parte de los programadores hacer este tipo de programas con estas distinciones? Yo creo que la interpretación de que hay sesgo es por parte de gente que ya tiene una cierta ideología y que quiere y que busca sesgo en todo. Y que además yo creo que hay una implicación profesional de competencia, porque la chica que participa, que hace esa rima en ese poema, es también programadora. Es una informática de muy altísimo nivel y formada en grandes centros tecnológicos y en universidades. Mm. Y ella incluso ha encabezado una cosa que se llama, ¿cómo era? El Movimiento por la Justicia Algorítmica o algo así. O sea, quiero decir, es una social justice warrior de estas que está buscando a través de la informática reivindicar a la otredad de la que habló Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra y todo eso, pero y está buscando una intención en el programador que a lo mejor no la tiene. Yo tampoco es, que la o sea, tenga, se está sí. partiendo de un apriorismo que no es demostrable simplemente porque aparece la foto del siglo XIX de una mujer negra de 70 y tantos años o de 60 y tantos años que tiene unos rasgos de facciones de cara muy marcados, muy masculinos. Y evidentemente es que ahí el programador también es un ser con sus limitaciones. Sí. Es un ser que a lo mejor de antropología, de sociología, no sabe absolutamente nada. Justo. Porque se dedica toda su vida a programar y ser programador pues es estar horas y horas y horas delante de un ordenador manejando información y números y no se está preocupando de eso, simplemente se está preguntando por programar y simplemente pero a lo mejor me equivoqué entonces con la palabra sesgos, pero a eso me refería con sesgos. O sea, el lo que no sabes que sabes. O sea, es como el programador a lo mejor no sabe que su idea de rasgos masculinos son pómulos marcados, quijada cuadrada, ¿sabes? Y el programador tiene todas estas nociones de esto es lo que constituye un rostro masculino. Y el programador lo que hace es educar al algoritmo a reconocer estos rasgos que él considera como masculinos y buscar patrones que repitan esos rasgos como los que él considera como patrones masculinos. Pero es que hay rasgos faciales que son típicamente masculinos y típicamente femeninos. Por ejemplo, la mandíbula, sobre todo en los hombres que tienen mucha testosterona. Esto nos lleva a la famosa pregunta marca registrada Diego Rutsarín. ¿Por qué crees lo que crees? Claro. A lo mejor hay que reformularla. ¿Por qué crees lo que crees que crees? Y claro, ella está ahí. ¿Por qué el programador cree lo que cree? Porque lo creo yo. Y el programa dice, oye, pues no, pues estás equivocado. Yo es que ni estaba pensando en eso. Yo solo estaba programando. Claro. Y claro, no es lo mismo el rostro de Michelle Obama que el rostro, pues no sé, decirte... De un cantante coreano-japonés. No, te iba a decir de Rihanna, por ejemplo. Rihanna tiene unos rasgos faciales muy, muy, muy femeninos. Tremendamente femeninos, siendo ella pues de Barbados, como es, y de descendiente negra. Entonces, seguramente en ese caso, yo probaría en un programa de este tipo si vería masculinidad en ese rostro. Yo creo que no. Sabes, ahí hay una frase que estaba recordando hace poquito, un texto que leí de Nietzsche, que hablaba de que para que exista el concepto de hoja,
nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar todas las peculiaridades de las instancias individuales de las hojas para crear una hoja ideal, ¿no? O sea, y existe este concepto de hoja ideal que representa lo que todo el mundo entiende como hoja, pero no tiene ninguna característica individual única y distinta de todas las otras instancias de las hojas realmente existentes. O sea, hoja de árbol. Sí, hoja de árbol. ¿Sabes? O sea, como que pensar en una hoja de árbol implica conceptualizar una hoja de árbol ideal, pero que está exenta de todas las características individuales que hacen únicas a las hojas de árbol realmente existentes. O sea, es como pensar, claro, o sea, porque el tratamiento algorítmico del reconocimiento facial implica la clasificación en estos master grupos que implican una serie de características que lo que busca hacer también es aislar todas las características individuales únicas de los rostros realmente existentes, ¿no? Entonces, oye, tiene una quijada protuberante, bueno, pues tiene mucha testosterona, por ende es hombre, ¿no? Entonces, es como que, ¿sabes? O sea, implica el aislamiento de todas aquellas instancias que pudieran parecer en un principio marginales. Y obviamente el que crea estas categorías, pues también programa al determinar las categorías toda una serie de problemas. Pero el algoritmo no va a, digamos, a individualizar el rastreo de un rostro masculino o femenino. No. Simplemente tiene una información de unos patrones. En el caso de las hojas que tú comentas, Diego. Bueno, Mateus sabrá cómo en los años 90 Mandelbrot, pues a través de programas de ordenador y otros teóricos hacían patrones a través de la teoría del caos de, pues precisamente de hojas de árboles, de costas de países, y había ciertos patrones que se repetían porque una hoja de un árbol tiene una forma fractal. Al claro. Igual que una coliflor. Claro. Y eso no implica, tampoco niega el hecho de que cada hoja de árbol sea distinta una de la otra. No hay una hoja de árbol exactamente igual a otra en el mundo. Exacto. Pero al mismo tiempo hay un patrón biológico en esa hoja, en ese vegetal, que permite que la hoja tenga esa forma. Igual ocurre en la especie humana. O sea, si tenemos dos brazos y dos piernas, potencialmente, aunque haya gente que nazca con una o con tres extremidades, sin embargo, hay unos ciertos patrones que hacen que nuestra especie sea la que es, y eso es lo determina la biología, y ningún ser humano es igual a otro. Claro, ninguno claro. Es igual a otro, pero un algoritmo puede dibujar un rostro humano. Sí, totalmente. Puede dibujar una figura humana. Sí, claro, sí, totalmente. Estas son las primeras generaciones, o sea, estamos pensando que son generaciones muy avanzadas y wow, sí, pero son las primeras todavía. Imaginen en el ejemplo del carro, cuando diseñas un carro, tienes que diseñar un carro que le funcione a cualquier persona, ¿no? No, a la mayoría de las personas. Claro, a la mayoría de las personas. Pero es que esa es la gran diferencia. Sí, a la mayoría de las personas, por lo menos. El algoritmo no reconoce cualquier cara, reconoce las facciones de la mayoría de las caras. Exactamente. Los primeros carros, o toma la bicicleta si prefieres. Las primeras bicicletas que tenían una rueda gigante enfrente y una chiquita atrás, muy pocas personas las podían subir. Era muy, muy difícil subirse a la bicicleta. Muy chistosas también. Dejaba a un lado una gran cantidad de gente. Los primeros carros también. Y los carros chocaban y no había cinturón de seguridad. Después se inventó y se fueron reiterando. El punto que quiero levantar con todo esto es que hay serias fallas en la forma en la que están estructuradas estas tecnologías. Y las usamos todos los días. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Claro, a fin de cuentas están las manos de los políticos, porque yo no creo que por lo pronto haya legislación suficientemente fuerte como para proteger, por ejemplo, a clases sociales más bajas de esas injusticias. También porque no se entiende, no hay voz todavía. Sí. Son unos tipos de escudos más allá de del conocimiento de las personas. Sí, yo creo que, digo, ya pedir haciendo más o menos comentarios de cierre, porque también me tengo que desconectar. O sea, lo que me parece interesante matizar de este tema es como estar consciente tanto de la tecnofobia como de la tecnofilia, ¿no? O sea, por un lado, lo planteó muy bien Santi al principio, me parece. O sea, por un lado, el cuidado, la tecnofilia sería decir, a ver, tengan cuidado con confiar en estos algoritmos como realmente inteligentes, porque como bien lo hemos planteado, tienen una serie de problemas, tienen una serie de limitaciones, tienen una serie de sesgos. Incluso la definición misma parece quedarse corta con lo que entendemos de las palabras que usamos para describirlos. O sea, es un sistema nuevo, son sus primeras iteraciones. Por más que parezca muy avanzado, pues tiene una serie de limitaciones por detrás, ¿no? Y por otro lado, para la gente que tenga tecnofobia, pues también tiene que pensar que, claro, potencialmente en esto está un gran potencial de progreso, un gran potencial de avance.
obviamente condicionado a quién es dueño de la tecnología nueva que se genera y lo que busque o no hacer con ella. Pero pues si hay hay un potencial de progreso en esta tecnología, como en tantas otras que han sucedido a través de la historia. Pero lo interesante justo es posicionarnos como en medio, ¿no? De plantear con cautela tanto el exceso de tecnofilia, de decir, no, la tecnología viene a resolverlo todo y es una revolución que te va a empoderar para transformar el mundo, lo cual sueño idealista. Y por otro lado también, pues está Ed, como cualquier tecnología nueva que emerge en un momento dado histórico, que es esta tecnología va a acabarnos, destruirnos, aislarnos, marginarnos, o va a ser, ¿sabes? Como pues cuando salieron los libros que decían que el libro iba a acabar con la memoria, ¿no? O sea, exceso de miedo, sí. Exceso de miedo, ¿no? Entonces me parece interesante justo posicionarnos en ese medio término de, o sea, tanto hay argumentos tecnofílicos como tecnofóbicos, de los cuales tenemos que tener un cierto nivel de presencia al momento de juzgar estas tecnologías. Bien, bien planteado. Santi. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Diego, es decir, la prudencia es lo que se exige ante estos desarrollos que nos maravillan en el fondo, que a los cuatro, incluso a Nahuel, que ya nos ha escrito por el grupo y le manda un abrazo, pues estas tecnologías en el fondo nos fascinan, nos permiten imaginar un montón de posibilidades de todo tipo, porque la fascinación también puede ser grotesca, ¿eh? Decía Umberto Eco que si estudias con denuedo la espiroqueta pálida, te acabas enamorando de la espiroqueta pálida. ¿Qué es una espiroqueta pálida? Pues es una cosa asquerosa, búscalo, de una enfermedad, búscalo en internet. Pero evidentemente yo considero que para mí la conclusión del encuentro de hoy está clara por parte de los cuatro. Es uno, no se puede hablar de inteligencia artificial como concepto, porque es contradictorio, no es una inteligencia, es simplemente una tecnología que, digamos, acumula y procesa información de una manera tremendamente compleja, y las aplicaciones que esto tiene es enorme, y esto implica unos cambios sociales que afectan a muchos niveles. El antropológico, que ha señalado Nahuel, el político y económico, que hemos señalado Diego y yo, y luego, pues, Mateus ha señalado otras implicaciones que tienen que ver con lo ético y con lo moral, que también creo que son destacables. Entonces, claro, esto no, realmente no hemos resuelto absolutamente nada con lo que hemos hablado. Si alguien esperaba que resolviéramos algo... Se equivocaron de canal. Se equivocaron de canal. Y se muchas equivocaron veces, de divulgadores también. Claro, la filosofía muchas veces no se dedica a resolver problemas, sino simplemente a analizarlos y plantear que hay más problemas incluso derivados después del análisis. Pero lo que yo sí tengo claro es que desde la imprenta, prácticamente... Y después del paso de Internet, que Internet para mí no es una suerte de mezcla entre imprenta y televisión, no ha habido una técnica, o mejor dicho, una tecnología con una capacidad de transformación social tan potente y tan revolucionaria como la que estamos empezando a vivir ahora. Entonces, como es un tema apasionante, absolutamente apasionante, seguramente en el futuro tengamos que volver a hacer un encuentro para tratar evoluciones que haya habido, porque en muy pocos meses vamos a ver cosas más increíbles que lo que estamos viendo ya. Y bueno, pues pautaremos en 2 minutos las intervenciones para que Nahuel no se vaya, pero habrá que volver a hablar de todo esto, porque esto acaba de empezar. Para los que no están enterados, yo estoy haciendo una segunda maestría en la los problemas éticos, sociales y políticos de la inteligencia artificial. Es multidisciplinaria la maestría. Está en el departamento de filosofía, está en la facultad de filosofía de la Universidad de Cambridge, pero ya se está formando, bueno, está están trazando las primeras bases de una facultad nueva en la universidad, y se va a tratar de inteligencia artificial. Tal vez el nombre cambie, quién sabe, pero por lo pronto así está. Entonces mi maestría va a durar 2 años y luego tengo intenciones de perseguir el doctorado. No sé si lo logre, no sé si la vida me lo permita, pero me gustaría estudiarlo. Y por supuesto, completamente de acuerdo con las dos síntesis que han hecho, o sea, los resúmenes que están haciendo. Yo creo que está interesante cómo van partiendo las posturas y después las vamos acercando y vamos refinando las ideas. Eso es... En una conversación de 1 hora 40, ¿qué tanto podemos esperar a llegar? Aparte, la palabra hablada
entre cuatro cotorros es un tema muy complejo de manejar. Otra cosa sería la palabra escrita. Si escribimos ensayos, claro, leemos los cuatro ensayos, y sería otro tipo de ejercicio, ¿no? Que podríamos hacer, empezar a escribir y uy, pero también tomaría horas, y creo que sería un programa para revisar un solo ensayo, güey. Sí, no, no en vivo, no en vivo. O sea, que cada quien es, o sea, leemos un ensayo todos. Yo me tengo que retirar, bandita. Pero bien, yo me tengo que ir. Muchas gracias, un fuerte abrazo. El próximo le toca a Diego y vamos platicando por ahí. Cuídense mucho en el canal de Diego. Chao. Un abrazo. Chao. Bye bye.